¡Necesito ayuda! ¡Alguien, ayuda! ¡Murphy, ve! ¡Vamos! Trauma 3. La hemorragia no para. Se está desangrando. ¡Haga algo! Necesito un catéter urinario, aguja de 14, alambre guía arterial, globo de oclusión y 20 centímetros cúbicos de solución salina, ¡ya! ¿Qué está haciendo? No tengo idea. No tenemos uno. Estoy haciendo un reboa. ¿Un qué? Un reboa. ¿Eso es una palabra? Un reboa obstruirá la arteria dañada y detendrá la hemorragia. Libera la presión. La presión se estabiliza. 90 sobre 60. Buen trabajo, Dr. Murphy. Hice un reboa. Sonido cardíaco apagado. Estoy sufriendo un infarto. No, pero tampoco son buenas noticias. Taponamiento cardíaco. Necesito una pericardiocentesis. Sí, soy consciente de eso. Jeringa de 18 y 55, por favor. Un ultrasonido FAS por aquí. Ambos en uso. No hay imagen. Si perforas el pulmón, ¿la xifoides está en el mismo lugar que hace 20 años? Un reboa. Qué arriesgado. Pudo haber terminado mal. Sí, bueno, pero no fue así. Un movimiento osado, algo que no se te habría ocurrido intentar. ¿Cuántas veces tendrá que demostrar lo que vale para que aceptes a Sean? ¿Qué pasó en emergencias? Cuando llegó la chica del cisne, ¿dudaste? No dudé. Estaba pensando en un plan. Murphy, estaba pensando en un plan. ¿Te sentiste abrumada? Claro que no. Primer trauma. Suele ocurrir. Debes pensar con claridad, rápido, metódicamente. Tienes que pensar como Sean. Algo como él. No igual a él.